Porque es la casa de Dios y ya, no es nomás Hola a todos, Main Family. ¿Cómo están, chicos? Para los que son nuevos aquí en el canal, mi nombre es Adriel. Yo soy Rubí. También tenemos dos princesitas, Milan y Skyline. También los invitamos a que nos sigan nuestras redes sociales, que son Instagram, Facebook y TikTok. Si no nos siguen, chicos, vayan y síganos para que es lo que hacemos todos los días. ¿Cómo nos molestamos, mi cosita y yo? Cuando se hace su make, cuando anda quemando la cocina y todo, chicos. Los que no están suscritos aquí en YouTube, vayan, suscríbanse y prendan las notificaciones para que no se pierdan uno solo de nuestros videos, chicos, como el video que les traemos hoy. Tenemos un video bien perro. Hoy es una bromita. Sabemos que a todos ustedes les gustan nuestras bromas. Sobre todo las que yo le hago a mi tóxica. Pero tóxica, lo mejor de esta broma que... Somos equipo. Somos equipo. O sea, la broma no es ni para él ni para mí. Es para suegra de la tóxica. Para mi suegra. Ya, pues ya vieron el título de qué se trata. Rubí se va a decir muy descarada. Porque a las 5... En dos horitas nos vamos a la iglesia. Y pues lo que le da chiste. ¿De seguro han de decir, de verdad van a misa? Vamos sí, a misa. Vamos a misa. Tratamos de ir cada domingo, si es posible. Sí, siento que es muy importante, especialmente por las niñas, para cuando ellas crezcan, siempre se acuerden que los papás las llevan. Inculcarlas desde chiquitos, como a nosotros nos inculcaron, ¿no? Y pues lo interesante de este video no es solo como que vamos a dar la reacción nomás de la suegra. Es que mi mamá... Cuando yo les digo que ella es otro rollo de católica, o sea... Es muy, muy, muy pero muy y muy católica. Apegada, muy apegada a la iglesia en todos los sentidos. Y sobre todo es muy conservadora, ¿no? Mi mamá, como siempre, mi mamá siempre está tapada. Ajá. Siempre, nunca, jamás creo que yo la he visto en una minifalda, una falda, algo así, ¿no? Siempre está súper tapada. Jamás, nunca te he dicho nada, sí te he dicho nada. No, de jamás. O sea, yo creo que cuando me he visto descarada, esta vez cuando Adriel y yo salimos en la noche, pero nomás me dicen, ay, Rubita, es muy bonita, o nomás, pero nunca me ha dicho como, like, estás muy descarada. Y yo sé que a veces, tal vez sí, cuando salimos que vamos a ir a bailar o algo así, sí me he visto como con minifaldas, pero jamás me ha dicho ninguna cosa. Y lo interesante es que a mí y a mis hermanos, mi mamá nos inculcó. Siempre, pues, a la casa de Dios respetarla, ¿no? Ir con respeto. Bueno, a mis papás también, a mí. No piensen que no, o sea, no, o sea, a mis papás también, no, bebé. También. O sea, después jamás. Se echó a perder la tóxica, ¿verdad? ¿Qué? No, mis papás también me enseñaron, o sea, Rubí, like, no uses blusas escotadas o faldas muy cortitas para la iglesia. Obviamente, o sea, yo sé, mis papás también. Pero mi mamá siempre, siempre, o sea, vas a la iglesia, es como que fueras una fiesta, ¿no? Porque es la casa de Dios, o sea, te arreglas, te vistes bien, una camisita de vestir y te vas bien, te vas decente, ¿no? Y decente y pues, porque vas a la casa de Dios, vas a visitar a Dios. So, vamos a ver qué es lo que hacen. Pero, o sea, lo chistoso es que... Mis papás, por ejemplo, son católicos. Yo conozco mucha gente, ¿verdad?, que va a la iglesia y pues lo normal, ¿no? Pero su mamá, les juro que reza como 100 rosarios al día, ¿sí o no? Reza, reza, o sea, bastante. sin exagerar, ¿verdad? O sea, ella reza es día y noche. O sea, cuando yo a veces le digo, ay, suegra, reza por mí, pues porque este y el otro, ¿verdad? Pero ella se la pasa rezando, como a veces voy y le toco la puerta a suegra, luego me dice... Ay, estaba rezando, o sea, siempre está rezando. De hecho, ella ha enseñado a la albondiguita a rezar, a persinarse, todo. Ella es quien le enseña todo. Y cuando llueve y así, le cuenta como, no sé, siempre le está contando como historias de la Biblia, y, pero bien bonito, bien bonito. Solo divertido aquí pues va a ser qué hace mi mamá, ¿no? Cuando vea a Rubí toda sexy. Toda descarada. Toda descarada. Con las boobies por fuera. Vamos a ver qué hace, pues la tóxica, si en dado caso que mi mamá le diga algo, pues la tóxica va a entrar en su plan, en su personaje. Ajá. Y vamos a ver cómo se desenvuelve, ¿no? Vamos a ver qué tal, a lo mejor no te diga nada, a lo mejor te diga que te ves bien. No. Pues ya, si dice que te ves bien, pues ya le decimos que era una bromita, o que no piense mal, lo que sea. So, deseen la suerte, chicos. Hoy es una broma hacia mi mamá para ver la reacción de mi mamá. Sí, madre. Puro Rubí. Puro. No, ahora somos los dos. Team Rubí, Team Adriel. Pero ¿por qué amarillo? Pues porque siento amarillos. ¿Cómo no? ¿Tú son polos amarillos? ¿Por qué?
Hijos, ¿ya están listos? ¿Ya nos vamos? Ya, nomás nos vamos. ¿Por qué? No, quiero que se nos haga tarde, hijo, para ir a misa. ¿Ok? No, ¿sabes qué, hijo? Es que anoche, Rui, la niña me desveló mucho. ¿Por qué? Durmió como a la 1 de la mañana y luego ya cuando ella se durmió y ya no me puede dormir. Se pone a jugar con sus manos, cuando no juega con las manos se pone a jugar con los pies. Y ya cuando ella se duerme, ya después ya no me puedo dormir. Está haciendo calor afuera, ¿no? Ahorita no, ahorita me lo quito, me voy a llevar todo, pero bajen nada más para ver si ya están listos. Ya, nomás me encanta. ¿Sí? Me engordo. Ya, de también. Pero ahí tengo ya la ropa en la caja. Ah, ok. Vamos a cambiarnos, pues. Ya para irnos. Sí, aquí los espero ya, entonces yo subo la mano. ¿No te gordas? A cambiarme este día. Vámonos. ¿Quieres ir, papá? Vámonos, bye bye. Ok. Influencer, tenemos que llamar la atención. Mi moxata, tata. Adriel, tú sí sabes que es la casa de Dios. Pues, yo te enseñé eso y tú lo sabes. Entonces hay que ir más apropiado para ir a la casa de Dios. Y ella... Pues, ¿sí? Yo en realidad no pienso que estoy como... A ver, date la vuelta. O sea, descarada, pues, ¿no? Pues mira, hijo, no, no está mal, se ve bien. O sea, si quieren ir, si quieren ir. Es como no tan llamativo. Ok, sí, pero si quisieran ir a cenar o quisieran ir a algún otro lado, te ves bien para ir a otro lugar, pero a mí en lo personal para la iglesia no se me hace así. Pero no sé, yo sé, no, y te ves bien, te digo, si quieres ir vestida así con él para cenar. Hombre, más bien, ponte si quieres una que se te vea el ombligo, güey, o sea. Bueno, ¿cómo? Que te veas más, que enseñes más. La... ¿Cómo más descarada? Poquito más enseñando. Mira, hijo, ¿sabes qué? Mejor si quieren ustedes ir solitos a misa. Y yo, la verdad, mira, anoche hasta me desvelé y mejor yo me quedo. ¿Por qué? Me siento mejor. ¿Por qué? Porque ustedes... Mira, hijo, hazlo así, vayan ustedes dos solos. Y yo me quedo. De verdad que anoche no dormí bien y mejor yo me... Mejor para otra ocasión ya voy con ustedes a misa. Ay, ¿sabes por cómo estoy vestida? Por más eso no se le va saliendo la chicha. Ay, Adriel. Ay, Adriel. Ay, mamá. Vámonos, ay, ya, Diana, bien. Vámonos, ya, mamá. Ya, vámonos. Mira, mira, mira. Ponte una que enseñe, pues, la pancita. Ya, con esto, bebé. Mejor, vámonos, mejor si ustedes vayan solitos, hijo, de verdad. Y yo mejor me quedo. Ay, suegra. Ya, vente, Milani, vámonos. Ya, vámonos, suegra, párese, vámonos, mejor. Es que... Pues hasta tú deberías ir enseñando más, mamá, que serás más joven. Yo sé que ustedes son otra generación. Son otra generación y piensan que,
pues que ese nomás una casa de Dios, el nombre, es que él está realmente divino, la Eucaristía, las hostias consagradas, de verdad, es el Emanuel, Dios con nosotros, prometido en el Antiguo Testamento, y debemos de tener siempre un poquito más, un poquito más. Es una broma, mamá. Allá bien. A mi hermano le gusta salir en los videos. Pero ¿cómo crees que iba a ir así a la iglesia? Pues es que yo de verdad sí pensé que sí iba a ir así. Luego Adrián dice, ¿qué tiene que... ¿qué voy enseñando? ¿Sabes algo? O sea, digo, bueno, ¿qué le pasa a Adrián? Lo más que pues ya también, hijo, digo, bueno, es que ya usted... ya Es una broma. Ven muy normal ir a la iglesia así. Saluda pues a la cámara. Ok, ay, perdón, hijo, pero... Perdón, no pasa nada, es una broma nomás. Ya, sí, tengo que decir una disculpa. No, 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 pero usted cuando me ha visto vestida así para... Pues sí, yo de verdad no había visto a que Rubí se viste aquí para ir a la iglesia. Va un poco más cubierta, yo no había tenido que decirle esto. Y dije, bueno, si quieren ir a cenar o quieren ir a algún bar, pues está bien que se vista así, ¿verdad? Pero... pues para la iglesia dije, bueno, es que hay gente que cree que la iglesia nomás es la casa de Dios. No saben que de veras él está de verdad allí. No, pero ahorita se va a cambiar, mamá. Entonces hay que vestir como un poquito más apropiado. Y yo estaba sorprendida de ver a Rubí y dije, ¿cómo? Una broma nomás, mamá. Ya pues como nacen acá y piensan que muy modernos y ya hasta a Dios lo quieren modernizar en la iglesia. O sea, que sea nuestra ahí, ¿verdad? No. No, ¿cómo crees? Es ya no hubiera cambiado para una broma, mamá, una broma nada más. Yo, pues, el Ani. Me hubiera gustado que me digan que yo no sabía y puedo lastimar a Rubí, a lo mejor la hago sentir mal que ella quiere vestir así yo, pues para la iglesia, pues como que no quiero, ¿verdad? No, pero ay, cuando mamá. Me ha visto y luego así. Tú diciendo eso, digo, pues, ¿qué le pasa a Adriel? ¿Qué le pasa? Era una broma, mamá, era una bromita. Ay, güey, ay, güey. Ah, está siendo atacado por mi lado. Ay, bueno, ay. Ya, yo estaba así. Era una broma, un poco mamá. Incómoda. Ya dije, era una broma, Sara, no se preocupe. ¿Cómo les digo que ya no estoy con ustedes así? ¡Y cayó redondita! Cayó en la broma, es que ya no le gusta que la grabemos. Nunca quiere salir en los videos para nada. La verdad, no. Nomás nos cuidan las niñas cuando grabamos. Pues no le gusta para nada salir en los videos. Pero sabíamos que iba a ser fácil hacerle la bromita. Pues ya que. Bueno, chicos. Si les gustó la bromita y la reacción de mi mamá es bien católica. Yo sabía que quizá reaccionaba mal. ¿Les gustó la bromita? Vayan a dejar un comentario ahí abajo, un like, comenten, compartan, chicos. ¿Y qué tienes algo que decir tú, descarada? Descarada. Que ya de verdad se nos va a hacer tarde para ir a la iglesia, entonces ya de verdad me voy a cambiar. Ya me voy a tapar hasta acá, hasta el cuello. Sí. Cuello tortuga. Me voy a quitar este labial, está bien oscuro. Bueno, chicos, pues una bromita más para el canal. Dejen un like, comenten, compartan, chicos. Y nos vemos en otro videito. Mi family. ¡Dios, bye, Sara! ¡Dios, bye!